Concepción. Tócalo de nuevo. Tócalo de nuevo. Golpea, golpea vos, no sé que no tengo manos. No, no puedo, no ve cómo estoy. Que no volvíamos. No, llegábamos tarde. Porque no sé qué es lo que quiere. Mirá la hora que estamos llegando y todo por pasar a saludarla. Pero Concepción, entendela. Me tiene nada más que a mí. No seas malo con ella. Pero si yo le dije. Yo le dije si quería venir. Mira, ahora anda, deja los regalos. Y que no te vea Mateito. ¿Sí, mi amor? Mamá, ¡mami! Nena, ¿por qué tardaron tanto? Bautista, hola. Decime, querida, ¿por qué llegaron tarde? Ay, ni me hables, ya sabes cómo soy yo con los horarios. ¿Mi papá? ¿Dónde está? Así lo saludo. Le traje una tortita. Ay, Jorgito no lo bajó del auto. Ahora lo llamo para que la traiga. No sabés, nena, no sabés la que hemos pasado. ¿Qué pasó? Tu abuela, nena, tu abuela. Encima tu tía, que no colabora en nada. El tema es que dice que no quiere venir a pasar la fiesta con nosotros. Que no quiere venir. Así que lo mandé a tu padre para que la busque. Sí, la edad. ¿Qué es esto? ¿Qué cosa, nena? Esta olla, mami. Estas salchichas. Ah, ¿las salchichitas? Son para Juan Mateo. No tengo ganas de andar separando el atún de las arvejas. Vos viste cómo son los chicos. No le gusta estas cosas. Así que estoy preparando unos panchitos. Termíname la ensalada. De alfileres. Siempre tan contenta. Hablando de Roma. ¿Ya saludaste a tu hermana vos? Sí, mami. Nos saludamos en la entrada. ¡Mateo! ¡Vení para acá! ¡Ya vas a ver cuando venga tu padre! Está terrible. Terrible. Ay. Hola, Luján, ¿cómo estás? Bien. Estás ni ducha, ¿qué te pasa? No, estoy bien. Después hablamos, y ahora no tengo ganas. ¿Qué? Córrete, nene. Mamá. ¿Qué? ¿Qué te dije? Que si me podés separar un poco de papas y zanahorias sin mayonesa, eso. ¿Qué te pasa, nena? ¿Te sentís bien? Porque si no te sentís bien, no vas a comer papas, ¿eh? Que te trae gases. No, mamá, no estoy descompuesta. Vos no estarás a dieta otra vez, ¿no? Ay, no, mamá. No estoy haciendo dieta ni estoy descompuesta. Pero si tanto problema separar un par de papas y zanahorias, entonces no me separé nada. ¡Nena! ¡Nena! ¡Saludá a tus tías! Mamá, ¿podemos hablar un segundo? Ay, Bautista, si no me decís que querés hablar, ¿cómo voy a saber yo? A ver, ¿qué querés ahora? Ay, agradecerte. Mamá. ¿Qué? ¿Qué querés? Si no es una cosa, es la otra. Toma. ¿Qué pasa ahora? ¿Planchaste la camisa?
Sí, sí, te la planché. Y andá, lleva eso. Y decía a tu hermana que venga a darme una mano, por favor. Dice mamá que vayas a ayudarla. Cortala, nene, no me jodas. ¿No ves que estoy ocupada? Yo te dije que... ¿Qué le pasa a mi sobrino preferido? Vení, acércate. ¡Saludanos! Jorge, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bien, bien, por suerte. Acá me ves, haciendo de Papá Noel. ¡Oh, oh, oh! Sí, veo, ¿eh? Te dejaron en bandas con los regalos. Bueno, anda a mi cuarto y deja todo ahí. ¡Jorge! ¿Qué haces con eso todavía? Vení para acá. ¿No ves que te puede ver, Mateo? Pasa. No tengo claro, todo el día, bueno, para andar esperándote. Claro. Pero bueno. No, la ropa no. La ropa no. Ay, por Dios, esta chica. Vení para acá porque nos tienen muy abandonados. Te dejé todo el cachete marcado. Van a creer que te ha besado una chica. Vení que te limpio. No, 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 tía. No te hagas problemas y yo total después me voy a lavar el baño. Hola, Anita. ¿Cómo andás? Y bien. Ahí ando. Extrañando mucho a los chicos. Y a eso agregale lo de la vesícula. ¿Pero no te habían operado ya, querida? Por eso mismo, Gladys. El posoperatorio. ¿Y el Mati? ¿En qué anda? Hace mucho no lo veo. Cine. Quiere estudiar cine ahora. Me va a dejar la medicina. Y la deja en tercero. Y mira que yo le digo, nene, ¿de qué vas a vivir con el cine? ¡La puerta! Disculpame, tía, tengo que... Ya vengo. Qué buen chico. Cómo lo quiero. Si no fuera mi sobrino... ¡Alguien, por el amor de Dios! ¡Puede ir a abrir esa puerta! Ay, mamá. Vos querés que yo me muera antes que vos, ¿no? Somos tus hijas. Tu única familia. ¿Cómo que no querés pasar las fiestas con nosotros? Me dejan sola en todo. Ay, mamá. ¿Qué voy a hacer con vos? Viejo, anda a comprar hielo. Ya son casi las 11 y estamos todos. ¿A qué hora vamos a comer? Toma, mira, toma. Anda, y rápido, porque cierra el gringo. Anda y apurate, che. Y llévate las llaves esta vez, ¿sí? Hola. Vení, Concepción. Querida, no viniste a saludarme. ¿Cómo andás? Permíteme. Salió bárbaro. Está bárbaro. Tu mamá me dijo que no trajera mi clásico Beatletone, que no hacía falta. ¿Y vos? ¿Cómo lo haces? ¿Cuántas anchoitas le pones? Nene, no pudimos hablar nada al final. ¿Cómo andas del trabajo? A punto de que lo asciendan, tía. Dentro de poco va a ser el encargado del área contable de la fábrica. Hernández están por jubilarlo. Y Jorgito es el más capacitado para ese cargo. Bárbaro, bárbaro. Yo también empecé desde abajo en la municipalidad. ¿Empresa de qué? De alfileres. Fábrica de alfileres, tía. Mami, papá, ¿dónde está? Todavía no pude saludarlo. Lo mandé a comprar hielo, nena. ¿Qué querés? Yo sola. No puedo con todo. ¿Qué? No me digas que vos trajiste. Y sí, mami, en eso habíamos quedado. ¡Dios santo! ¡Dios santo! ¡Vamos a la mesa! Que cuando llega su padre empezamos a comer. ¿Cuándo vamos a tener una Navidad en paz? ¿Cuándo? Decime, Dios mío. Mami, ¿ya estamos todos? Sí, la suma viene después de 12. Llévame eso, nena, por favor. Correte, Jorgito. Ay, Dora, ¿por qué no me dijiste y vení un ratito antes para ayudarte a organizar todo? ¿Ves que sos tonta?
80 grados, cuando le agregas el colorante se quema. Queda toda una pelusa negra horrible, si no, no le queda bien. ¿Qué, Mateo? ¿Comiste los panchitos, papi? No, comí un poco de lo que hizo ella. Bueno, vaya, pero tené cuidado, ¡tené cuidado y no corras! Ay, mamá, no sé cómo le permitís esto. Cuando vos tengas tus hijos, hace lo que vos quieras. Ahí viene papá. Viejo, llegaste. ¿No me escuchaste cuando te grité que el hielo no hacía falta? Bueno, dale, dale, sentate. Sentate si empezamos. Bueno. Bueno. Bueno, familia. Este año hemos compartido alegrías, tristezas. Todo en familia como corresponde. Por eso le vamos a pedir al niñito Dios que nos bendiga con el amor de familia, que nos permite superar todos los obstáculos. Amén. Ay, mamá, podemos empezar a comer. Bueno, empecemos. Nena. Luján, atendeme. Ay, ¿qué, mamá? Acá está lo que me pediste. Le puse un poquito de oliva y una pizquita de sal. Como a vos te gusta. No, mamá, oliva no, no me gusta. Nena, ¿querés esta? La hice yo, es sin mayonesa, por el colesterol. No, no, gracias. ¿Y cómo anda el futuro contador? ¿Y vos, María Concepción? Hace mucho que no te veo. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás estudiando? ¿Estás trabajando? Me llamo María Luján y trabajo en un call center, tía. No me digas tía, parezco una vieja. ¿Y cómo crees que te diga? Si son mi tía, si son mi tía te tengo que decir tía. Bueno, lo que Jorgito y yo queríamos decirles es que en menos de 2 meses, cuando la feria judicial termine, están listos los papeles y nos dan la custodia del bebé. ¡Ay, felicidad! ¡Lo siento! A ver, déjame pasar. Ay, nena, ¿cómo no me contaste del asunto? Bien guardadito te lo tenía, ¿eh? ¿Qué pasa, mamá? ¿No te pones contenta? No, no, mi amor. ¿Cómo no voy a estar contenta? Si es la mejor Navidad de mi vida. Por fin un nieto para malcriar. Bueno, Juan Mateo fue como un nieto, ¿no? ¿Y cuál es el motivo? ¿Cuál de los dos no puede? ¿Y ya lo vieron? ¿Ya lo vieron al nene? Sí. Porque necesito saber cómo es. Así que voy tejiendo algo. Porque ahora con la jubilación tengo tanto tiempo libre. ¿Un brindis? Sí, sí, un brindis. Pero mami, todavía no son las 12. ¿Y eso qué importa? Además, la llegada de un hijo no es moco de pavo. Y esta noticia se merece un brindis especial. ¡Vamos, vamos! ¡Levanten las copas! ¡Levanten las copas! ¿Y a ustedes dos? ¿Qué les pasa? ¿Ya saludaron a su hermana? Felicidades, hermanita. Gracias, Bautista. Gracias. ¿Y vos? ¿Qué te pasa? ¿No podés una vez en la vida compartir una alegría con tu familia? Bueno, brindemos por el nuevo integrante de la familia. Por dos, mamá. ¿Dos? ¿Qué? Que son dos los nuevos integrantes de la familia. Eso. No te puedo creer. Y bueno, sí. Aproveché la ocasión para decir que estaba embarazada. Ya está. Vos me estás cachando. ¿Cómo que estás embarazada? ¿Cómo? ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí? Decime, ¿cómo? Decime. Seguro que fue con ese hippie mugroso que vende sahumerios. Mamá, no importa dónde, cuándo o con quién. Lo único que importa es que es mi hijo y que lo voy a tener. Por supuesto que lo vas a tener. Y sí importa con quién fue. Porque decime vos, ¿qué sabés de bebés?
Sí, siempre fuiste una irresponsable. Cuando vos decidiste tener tus hijos, no le preguntaste nada a nadie. Mirá, chiquita. Cuando tu hermana nació, yo estaba casada. Y tenía un marido, y tenía un trabajo. Pa' tu padre tenía un trabajo. Además, en ese call center, ¿cuánto tiempo pensás que vas a durar? ¿Pero quién sos vos para decirme algo? Si vos te casaste a los 19 años, mamá. Tengo 27 años. Dora, por Dios, tranquilízate. Y tampoco enterate. Es mi vida, mamá. No sé por qué haces un mundo de todo esto. Déjame vivir. Déjanos vivir. Mientras vivas en mi casa, tu vida es mi vida. ¿A dónde vas? ¿Dónde vas? Me voy, mamá. Me voy de tu casa para vivir mi vida. Ni te atrevas. Te quedás en esta mesa. ¿Qué querés? ¿Que me muera en Navidad? Mira, mi amor. ¿Qué pasa? Mami. ¿Qué pasa? ¿Qué me pasa? Estoy cansada. Cansada de que no me tengan en cuenta. Cansada estoy de que arruinen siempre todos mis momentos. ¡Siempre! Ay, nena, nadie te quiso arruinar nada. No tenés 15 años. ¿Te acordás de mi cumpleaños de 15, no? Seguro, esta se quebró la pierna media hora antes de que empezara el cumpleaños. ¿Y te acordás de mi comunión? Sí, mi amor. ¿Cómo me voy a olvidar? Estabas hermosa. ¡Mentira! Si este se chupó toda la coronita que yo tenía que ponerme. ¡La rompió toda! Mira, bebé. ¿Y para qué voy a seguir? Vos no te quedás atrás, mamá. ¿Yo? En mi casamiento, todos estaban más pendientes de vos y de tu embarazo que de mí. ¡Consolame, querés! Sos una ingrata. Todo lo que tu padre y yo te hemos dado. Siempre lo mejor, como a tus hermanos. ¡Ingrata! Eso es lo que sos. Bueno, queridas mías, no es para tanto, chico. ¡Vos no te metas! ¡No te metas! Que no quiero armar la Tercera Guerra Mundial. Y menos con vos y acá, precisamente. Mamá, deja de gritar. Yo grito todo lo que quiero, porque esta es mi casa. Acá se hace lo que yo digo, se hace lo que yo quiero. Y al que no le gusta, se va. Ingrato. ¿Cómo me hacen esto a mí? Mami, yo soy de vos, mami. Mamá, ya no había. ¿Qué, Mateo? Ya son las 12, no hay regalos. ¿Las 12? Las 12. Brindemos. Brindemos. Viejo, tráete la sidra. Feliz Navidad. ¡Ay, qué barbaridad! Papá Noel se olvidó los regalos en la pieza de Bautista. ¡Qué carecita, ¿no? Toma, toma, mi amor. ¡Guau, una super camioneta que no conoce ni se la activa! ¡Chao! Bueno, empecemos. Antes, mamá, quisiera decir algo. No. No es el momento. ¿No te parece que tuvimos suficiente con lo de recién? Por lo menos déjanos vivir un momento de tranquilidad, un momento de paz en esta noche. Por favor. Para ustedes, chicas. De lata tendría que haber sido. No empieces. Que ya tuve suficiente. ¿Ves? ¿Ves lo que te digo? ¿Qué pasa, Concepción? Lo que te digo.
En esta casa nadie me tiene en cuenta. ¿Esto? Esto te lo hice yo con mis propias manos y te lo regalé la Navidad pasada. Veo cuánto te importo que me lo devolvés. Bueno. Basta de cháchara y sigamos con los regalos. Yo voy, ¿eh? Hola. Mami. ¡Ah, Zulmita! ¡Qué bueno que viniste! ¡Qué alegría verte! Tengo a Nana Fish. Nena, qué bien que me dejaste el peinado. ¿Querés? No, gracias. ¿Y cómo pasaron la cena? ¿Y? Con la noticia de que voy a ser abuela. ¿Qué? ¿Ya te contó? ¿Cómo? ¿Vos sabías? Lo único que me faltaba ahora. ¿Le contaste a una desconocida antes que a tu propia madre? Ingrata. Eso es lo que sos. Mamá. Ay, pero mamá, ¿de qué hablas? ¿Cómo de qué hablo? ¿Cómo? Bueno, basta. Mamá, escúchame una buena vez. Callate, mocoso. ¿Qué la cosa no es con vos? ¿Ves que no me escuchás cuando te hablo? Hace 2 semanas que quiero hablar con vos. Y no me atendés. Ay, no. ¿Dejaste embarazar alguna? No, mamá. Ay, Dios mío. No es alguna. Hace un tiempo que... que estoy saliendo con Zulma. Ay, Dios. Pero vos no escuchás. Ay, Dios. Ni siquiera escuchás lo que vos misma decís. ¡Qué horror! No te puedo creer. Qué desubicado, Juan Bautista. ¿Por qué le haces esto a mamá? Ay, nena, callate. Vos querés que yo me muera, ¿no? Todos ustedes quieren que yo me muera. ¡Se han confabulado! ¡Se han empecinado! Nadie se confabuló en nada. ¿Cómo que no? Tu hermana y vos me vienen con esta noticia. Y de vos, Zulma. De vos. Jamás me la hubiera imaginado. Tu otra hermana con sus reproches. Y decime, ¿qué pensás hacer? Si sos un nene. ¿Cómo lo vas a cuidar? ¿Cómo lo vas a mantener? Mamá, soy grande. Hace 2 años que me mantengo solo. ¡Claro que sí! ¡Claro que sos grande! Si andas haciendo esas cosas por ahí, con la primera que se te cruza por el camino, sabes todos los que les conozco yo a esta. Ustedes no piensan en sus padres, en el sacrificio que hemos hecho. Toda nuestra vida le hemos dedicado, toda nuestra vida, y ni siquiera tienen la decencia. Esta es una casa de familia. Es una casa decente. Miren a su padre, por el amor de Dios. Ay, Dios me libre y me guarde. ¿Vos sabías? Sí, mamá, yo le conté. Y también te quise contar a vos. Todos en mi contra. Me quieren matar. ¿Qué fue lo que hice mal, Dios mío? Ay, nena, ahora que somos familia me vas a hacer un descuento. Thank you.
pasa? ¿Qué hice ahora? La de la galería, viejo. Los nietos son el regalo que Dios nos da por no haber matado a nuestros hijos. Viejo, mañana me vas a tener que llevar al shopping. Porque quiero ir viendo unos cochecitos y comprar unos pañales. Viejo. ¡Feliz cumpleaños! ¡Qué horror! ¡No te puedo creer! ¿Oscar? Pedro. El inspector. ¡Ay! ¡Cuando las chicas de la municipalidad se enteren! ¡Feliz Navidad, Gladys!